I can't do nothing with you. Aquí, el compachendo aquí en Puerto Nuevo, Baja California, lo que estamos aquí, es un caminito aquí por Puerto Nuevo. Muchos lugares aquí están más concentrados para lugar turístico, eso es más lugar para turistas. La mayoría de los turistas aquí son turistas de Estados Unidos. Y como ven acá, aquí estamos ahí pasando, vamos a ver qué hay acá. Y acá tenemos, aquí está una buena tienda de dulces. Yeah. Todo aquí concentrado para vender mayormente para los turistas. Miren esa tienda por allá, venden eso para los turistas. Aquí hay buen dulces también, muy buenos dulces. Estábamos allá, ahora estamos en este otro, hay como dos o más tienda de dulces. Aquí hay de todo y a veces se repite, pero no hay problema para atender todo lo clientela, turistas. Porque con una tienda no es suficiente para los turistas. Y mire que tenemos ahí, piñatitas del chavo, el hombre araña. Oh, mire, ahí está Buzz Lightyear. Ah, probando chapulines, ¿qué tal? Pásame, no, pásame. $18. No, probar, oh, hay otro. Un momento, la chiquita sustenta. ¿Más chiquitas? No. Bueno, well, Charles, ¿quieres ir? ¿Vamos a ver? Ah, sí, sí, sí. Son chapulines. Sí. Compartiendo, probando chapulines. Candy's exploding. Candy's exploding. Rico. It won't close. Ya se lo olvidó. Put yours on top. No, muchas, muy buenas los chapulines. ¿Quieres probar los chapulines? No. ¿Toca probar? Joven, pruébalos, mijo, también buenos. Gracias. Sabe a camarón con ajo. Oye, ¿cuánto me gusta? Están muy buenas. ¿Están buenas? Oh, sí, muy buenas. ¿Ya ves? Sí. También ricos. Ya lo probé, sí. ¿Seguro? Oh, sí, ya me lo compartieron así. Ah, bueno. Algo para la memoria. Ajá. Exactamente, para la pura memoria. Sí. La suerte con el negocio. Ándele, gracias. Sí. El sonido de un motor diésel de una Ram. Pero del frente es un Ford, es un Ram. Algo así, pero no sé si es gasolina o diésel. Hasta acá hay uno de mis camionetas favoritas, la Chevy Silverado Cheyenne. Y bien modificado como me gustan. Para agua de 2X. Miren acá, hasta que tienen diseños de los equipos de fútbol americano.
Aunque okay, sí le doy crédito por, bueno, no sé quién sea que lo haga, pero buena idea de poner esos esos logos de los jerseys de los fútbol americano para los turistas. Suerte con el negocio, caballero. Gracias. Mira, hasta los Lakers y los Dodgers. Cuidado, el camino. Miren ahí, aquí puro fan de los Cholos. Puro máscaras especiales, guacha. No. Oh, ¿no ya lo compraste? ¿Cualquier regalo? No. No, estos sombreros hay de los 49ers o los 49, o como lo dicen. Guacha. Guarda, guarda. Sí. You are in Mexico, don't worry. No, sí, es que estoy creando un vlog por eso. Okay. O sea que decirle compra puros y te dan un shot. Sí, toma una foto. Le damos un shot a Estela también. No. ¿Es la que va a manejar? Así sí, o está bien. Ahí está el que está el compachendo y en esta tienda en Puerto Nuevo, ahí le pongo donde está el lugar. Si compras unos puros, ahí agarras un shot de tequila. Tequila artesanal, tiene crema de almendra. Y aquí se lo damos a los clientes en la compra de algo, por si les gusta. Aquí estamos en Puerto Nuevo. Sí. Okay. Ahora sí, a probarlo. Okay. Salud. Salud. No está tan mal el tequila. Está bueno. Sí, sí lo recomiendo. Ahí le pongo en el link donde está el lugar para que vengan acá en Puerto Nuevo, para que disfrutan el camino y las tiendas acá. Llegan aquí con Don Mario Mejía. Y agarra estos buenos puros. Y muchas gracias. Soy el compa Chendo. Ok, Chendo. Sí, sí. Nos vemos al próximo. Saludos. Sí. Saludos para todos Los Ángeles. Sí. Ahí está. Ahí está el negocio de Mario, de los puros. Así que ya sabes, ahí le pongo el link donde está el lugar. Y como recuerdan, como han fijado, estaba grabándose el letrero. Guacha este lugar. Clamatos. Y todo esto. ¿Qué onda? Sí. Sí. Aquí dice pura marca de cerveza Cotemo, todas las marcas del Tecate. Ahí está el Tecate Light, el Tecate regular, el Light, Escobar de 2X, Indio, Amstel Ultra, pero si andas allá en Estados Unidos es más conocido como Amstel Light, Heineken, porque es el de empresa, 2X Ultra. Uno de mis chelas favoritos en el norte, el Miller High Life. Eso nunca lo había visto, pero se ve bien. Claro, nunca se olvida del sol. High Life. El capecero. La buena camioneta de la época, de las últimas de las dos puertas. Sin duda, en México, trabajó en Estados Unidos por Blazer. Uh-huh.
poquito. Ya. ¿Este? De novios, ¿verdad? Somos novios. ¿Ya ves, niñas? ¿Ya? Isaac, ajá, entera. Sí. Okay, you can get leopards. They're just blank on the back. You could probably get that too. The same exact thing, because this uses the soldering, the iron. Yeah, yeah, yeah. No, I understand. To mark it, yeah. so you could just get that. I didn't know that he could do that on the back. That's pretty interesting. Yeah. Maybe the other ones from scrap them over here. Yeah, these are cool. Wow. Yeah, those are super cool. This one's basically mine. That's like a masculine. That's a crazy thing. Yeah, well, you can go for David. See, the thing is, I have one of these. It's on leather, though, with my name on it. So I'm like, well, then they're done that. No traigo. Look at this one. You gamer or working at a desk? Did she ask you? No, I'm a mom. Yeah. De la época de las últimas de las dos puertas, sin verdad, en México, trabajó en Estados Unidos por Blazer. Una cosa, solo un trabajo por la observación. Okay. Sí, que le vaya bien. Igualmente.